artista bien consagrado y que recibe múltiples premios, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, y nos trae hoy su obra A Base de Semilla. Bienvenido, Máximo, gracias por estar con nosotros acá. Y quisiera que nos hablara brevemente de todos estos premios. Tenemos algunos acá que queremos mostrar en pantalla antes de iniciar, pero quisiéramos entonces que usted nos diga cuántos años de experiencia tiene ya como artesano, como escultor. Bueno, tengo unos cuantos años ya. Desde el 2005 inicié la obra del proyecto y la expuse, donde entraron muchos artesanos. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, el proyecto es el 12 de enero. Es el primer proyecto. Se nos categoriza por Casa de Cultura, municipal, provincial, y después llegamos a la nacional. Después de tremendo trabajo. Eso nos costó bastante trabajo. Bueno, vamos a mostrar aquí algunos, mientras usted conversa, algunos de los premios. Fíjese que aquí en cámara tenemos categoría nacional, colectivo plástico 12 de enero por la permanencia y los resultados artísticos alcanzados en el movimiento de artistas aficionados con y para la comunidad. Eso es muy importante, que ustedes estén trabajando para la comunidad, porque así es como estamos tratando de estar más cerca de nuestra gente. Háblenos de su obra, lo que ha estado haciendo y lo que trae hoy para mostrar acá a nuestro público. Bueno, lo que estoy haciendo es, desde el 2011, hice la magia de la semilla. Un trabajo bastante complicado, porque es insertar las semillas en hacer las esculturas. Esculturas de semillas, todas mezcladas con alambrito, es decir, se barrena la semilla y se le inserta el alambrito, y entonces a partir de ahí se van, en las diferentes semillas van haciendo un insecto, sea mantis religiosa, hormiga, mosquito, bijagua. Todo lo que se diga, todo lo que se diga es poco si no mostramos la imagen, Máximo. ¿Qué le parece? Bueno, por favor, vayamos mostrando usted. Usted trae aquí de su obra, váyame enseñando en el orden que usted, para mostrarlo en cámara. Fíjense, miren esto que yo tengo aquí. Ahora el que llega a la revista, bueno, cuando la cámara, miren esto. El que llega a la revista ahora dice, oiga, pero cómo él es capaz de sostener un alacrán en sus manos, y un alacrán de los negros, de los que pican duro. Pues mire, esa obra está hecha por Máximo y es una obra a base de semillas. Todo lo que usted está viendo es semillas y alambrito. Así que se nota que hay un trabajo minucioso. Y por favor, muéstrame más, vamos a estar mostrando. Tenemos poco tiempo, pero sí queremos que nuestro público vea la obra de Máximo. Usted también puede sostener en sus manos. Vamos a mostrar en pantalla. Tenemos una hormiga, y yo en mis manos que tengo. Esto es un insecto terrestre. Terrestre. Aunque tiene alas, pero no vuela. ¿Ves? No vuela, exactamente. Pero fíjense el nivel de detalle, y todo es con semillas. Fíjense que aquí estamos viendo cómo hasta los ojos son hechos de semillas. Es importante destacar este detalle. Los ojos son pequeñitos. Yo le preguntaba al inicio si eran piedras, pero realmente son semillas lo que estamos viendo acá, y además son flexibles, es decir, un tanto que usted mueve el alambrito. Y muéstreme otra de las obras, Máximo, antes de ya decir dónde podemos ver su obra, dónde podemos encontrarlo. Esto es un escarabajo. Esto es un escarabajo. Y fíjese que me da la curiosidad, porque a todas luces estamos hablando, fíjate, no es que yo esté temblando, es que se mueve, parece que tiene vida el escarabajo, ¿verdad? Entonces es una semilla. Esta semilla es... Esa es de mamey. De mamey, una semilla de mamey. De zapote, de mamey. Y en el caso... Esta es otra semilla de la flor de madera. Flor de madera. Es una flor lindísima, natural. Sí. Es como si fuera... es una semilla que cuando se seca el sépalo hace los pétalos de la flor, bellísimo. Qué bien. ¿Qué otro nos trae para ir cerrando? Porque una cuestión de tiempo, ya ustedes saben que en el verano como que el tiempo vuela más rápido. Esto es otro escarabajo. Es decir, que cuando usted puede ornamentar, ¿para qué espacio está diseñado este trabajo? Se hacen adecuaciones del espacio, en muebles, en mesas de centro, sí, en la pared, en Ventana Sur. Ahí hay unos insectos que se pegaron en la pared. Es decir, yo hice un trabajo, los pegué, sí, en la pared, y están ahí en Ventana Sur, en General García. Entonces, ¿cómo podemos acceder a su obra, Máximo? Bueno, nosotros exponemos en Casa de Cultura, días alternos, depende, ahí tenemos ahí algunas veces, ponemos allí. Sí, qué bien. Y en las comunidades, en todas las comunidades de Granma ponemos también, eso depende, y en algunos lugares donde nos inviten, ¿ves? Sí, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Máximo, el tiempo se nos acabó, al menos pudimos mostrar su obra, y bueno, son múltiples los reconocimientos que él trae acá, así que mucho éxito para este proyecto 12 de enero y también para Máximo Pelliecer. Gracias a usted por acompañarnos, solamente me resta decirle adiós, hasta el lunes, que tenga excelente fin de semana, y le esperamos en Frecuencia 12, el lunes a la misma hora, 12 del mediodía. Buenas tardes.